Compañeras y compañeros todos, quiero hacer una aclaración. Y es que este acto debió ser cerrado por el candidato presidencial de nuestro partido, el compañero Gonzalo Castillo. Pero en una reunión previa del comité político, les pedimos que no era necesario que él hablara, porque él es el candidato de nuestro partido y lo tenemos que proteger. Y por eso me ha tocado a mí cerrar con unas breves palabras.